Y bueno, la delegación mexicana que va a competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018 fue abanderada en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento. El presidente Enrique Peña Nieto abanderó a la delegación que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. La meta es pelear por el primer lugar en el medallero con Cuba y Colombia. El primer mandatario en su mensaje dijo: como presidente de la República es motivo de gran honor, de alta distinción, el poder abanderar a esta delegación. Por su parte, Alfredo Castillo, director de la CONADE, hizo un recuento de los logros de distintos atletas en la historia de los Juegos Centroamericanos, resaltando entre ellos lo hecho por Olegario Vázquez Raña. Y otro dato muy interesante que le dije que sería una sorpresa. Nuestro miembro permanente del Comité Olímpico Internacional y presidente de la Federación Internacional, don Olegario Vázquez Raña, que en sus travesías por los Juegos Centroamericanos es portador de 11 medallas. Muchas felicidades, don Olegario. Asimismo, Castillo aprovechó para comentar sobre el momento que se vive en nuestro país. Felicidades, señor presidente, por ser un demócrata, un hombre de Estado y darle certidumbre a la nación. La tiradora Alejandra Zavala Vázquez recibió la bandera de manos del presidente y estuvo escoltada por Yair Ocampo, Samantha Terán, Natalie Mitchell, Diego del Real y Alejandra Valencia. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.